que vamos a ver que pertenece al módulo de políticas públicas que trata sobre el modelo de gestión y participación educativa, es un componente del sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional tiene varios componentes. Uno de ellos es la gestión y participación educativa. En cualquier país del mundo y bajo cualquier régimen político, siempre va a existir un modelo de gestión y participación. Aquí, en los 16 años de gobierno neoliberal, hubo un modelo de gestión y participación. ¿Qué diferencia tiene los modelos? Precisamente porque responden a los modelos políticos que se orientan en cada gobierno, en cada estado. Si durante los gobiernos neoliberales el modelo político era un modelo de privatización de todas sus estructuras públicas, entre ellas la escuela, como una institución pública que tiene toda sociedad, ese modelo de gestión y participación de la escuela o del sistema educativo en sentido general iba a responder a ese modelo de privatización. Ustedes saben ya toda la historia, hemos sido partícipes de esa situación socioeconómica que se vivió desde 1990 hasta el año 2006, y no voy a ahondar mucho en ello. En el transcurso, sí, de mi presentación, ustedes van a ir viendo algunos ejemplos, porque también yo lo que quiero hacer con esta exposición es intentar de mostrar algún ejemplo didáctico que les permita también a ustedes apoyarse para esa labor docente que están haciendo tanto en el nivel 2 como en el nivel 3. De tal manera que van a ver aquí determinadas situaciones que traigo en mi presentación, que espero que ustedes las aprovechen y aprendamos de ella también a partir de las reflexiones y de los ejemplos que aquí traigo. Con esto quiero decirles que lo que queremos es no solamente presentarles los aspectos teóricos, el marco conceptual de la gestión y participación educativa, sino también que ustedes puedan ir viendo la aplicación de esa teoría con ejemplos de lo que hemos estado haciendo desde la gestión y participación educativa a partir del año 2007. Entendiendo esto, hay otro ámbito que aborda esta teoría, que es el ámbito de lograr que la persona, el ser humano, ejerza sus derechos. Ese es el segundo ámbito de esta teoría. El enfoque de derecho. ¿A quién está dirigida la gestión? La gestión está dirigida a la persona, respetando toda su dimensión humana, todo su proceso evolutivo, todo su desarrollo humano. Por un lado decimos que este enfoque orienta hacia la ética y también orienta hacia la persona como sujeto de derecho. Y en este caso estamos hablando de una persona que ejerce el derecho a tener una educación de calidad, en este caso particular. Pero también hay un tercer ámbito
en el que se mueve esta teoría, y es que está orientada a una serie de valores, a una serie de ideales y a una serie de prácticas. No es algo retórico, no es algo retórico, no es un eslogan. Cuando acá estamos diciendo valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias. Precisamente hacia ese modelo es donde la investigación crítica orienta su enfoque. No es el debe ser, si nos vamos al enfoque positivista. El enfoque positivista orienta hacia el deber ser. No, orienta hacia la costumbre, orienta hacia el respeto al derecho que tiene cada persona y orienta hacia un modelo de valores, hacia un modelo de ideales. En el caso nuestro, de Nicaragua, del año 2007 hasta la fecha. Este enfoque teórico a eso está orientado. Y hay una dimensión que es la dimensión de la calidad de un sistema educativo. Si nosotros estamos claros que el enfoque teórico está orientado hacia la costumbre, hacia el respeto del derecho humano, hacia el desarrollo de una serie de valores y de ideales y de prácticas, también tiene una dimensión que va orientado hacia la calidad de la educación. Pero entonces tenemos que entender esta dimensión de la calidad. ¿Cuál es la dimensión de la calidad? Este esquema que se mira fríamente y que así como está fríamente nos cuesta entenderlo, voy a tratar de que lo vayamos entendiendo a partir del siguiente, no sé si se ve bien acá, lo que dice, aquí está un profesor y aquí tiene a sus estudiantes. Y dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Vamos a explicar, decía yo, el esquema de lo que significa la calidad de un sistema educativo. Así como les ha impactado esa realidad, les ha impactado porque la educación es compleja. Es compleja porque es diversa. Es diversa. Es compleja porque tiene diferentes componentes que no están separados unos de otros. Es un sistema. Todo sistema es complejo. Porque las partes que componen el sistema tienen que estar interrelacionadas. Falla una parte, falla el sistema. Y en ese sentido, la calidad del sistema educativo nos lleva a los siguientes elementos. El primer elemento es la pertinencia. O sea, es la capacidad que tiene el sistema de adecuar los aprendizajes a las necesidades de los participantes, en este caso de los estudiantes, de los educandos. De tal manera que si nosotros adecuamos esos aprendizajes, nuestra enseñanza, a las necesidades que tienen los educandos, por tanto, van a darle la utilidad a esos aprendizajes.
es el primer elemento que tiene en un sistema de calidad, la pertinencia. Vayamos pensando qué tan pertinentes es nuestro sistema educativo. El segundo componente, la relevancia. La relevancia es la capacidad también de adecuar las necesidades que tiene la comunidad, que tiene la familia, la comunidad, la sociedad. No es el mismo desarrollo que necesita Bluefield o Puerto Cabezas, que necesita Managua, Distrito 5 de Managua, o Tipitapa del Distrito 5. No es la misma necesidad que tiene Río San Juan. No es la misma necesidad que tiene Bosaguas. ¿Sí? No es la misma necesidad que tiene el Grupo Mayagna. Esa comunidad tiene su propia necesidad. Insisto, vayamos haciendo nuestra reflexión, anotando qué tan relevante es nuestro sistema educativo. Qué tan pertinente, qué tan relevante. Ya llevamos dos elementos que conforman el sistema de calidad de la educación, o la dimensión de la calidad del sistema educativo. Pertinencia, relevancia. Suficiencia. Aquí, la suficiencia tiene que ver con recursos. Y es sencillo. Esa capacidad de recursos con que cuenta el sistema para poder atender las demandas y las necesidades que tiene la sociedad. Y estamos hablando de recursos humanos, recursos materiales, recursos didácticos, recursos financieros. Todos están alegres hoy porque se les va a dar una mochila con material. ¿Sí? La eficiencia también es una capacidad, pero que ocurre en un proceso. O sea, en ese proceso que ocurre desde el momento en que estoy recibiendo los recursos hasta el momento en que estoy usando los recursos. Acá hemos ido viniendo, trabajando con recursos tecnológicos, los medios de comunicación apoyando este diplomado. Bueno, hay que ver qué tan eficiente está sucediendo el uso de todos estos medios tecnológicos, de todos estos medios de comunicación. Ah, nos decía en el reporte del diplomado que hay zonas donde no está llegando la señal del canal. ¿Así es? Y entonces estamos teniendo problemas. Entonces no basta, fíjense, no basta solamente que se esté acá grabando, no basta que se transmita si en unas zonas todavía tenemos problemas con la señal. Entonces el proceso no logra ser eficiente todavía, a pesar de que en unos lugares sí está siendo eficiente. Sí está siendo eficiente. Está llegando la señal y está cumpliéndose el propósito. Los docentes, las maestras están observando, escuchando esa conferencia en ese medio tecnológico. Y les está sirviendo de apoyo a ustedes. ¿Sí? Ahí está siendo eficiente.
pero en otros lados todavía no logramos. La persona eleve su nivel de escolaridad de tal manera que pueda elevar su nivel de vida, y al elevar su nivel de vida puede hacer cambios para sí mismo, su familia, y poder hacer cambios para su sociedad, su comunidad, su país. Transforme su país. Y ese es entonces lo que nosotros llamamos impacto. Esa persona educada transformando su vida y transformando la vida de los demás, de su comunidad, de su región, de su país. Pero nos queda otro elemento, que es la equidad. Y como aquí decían y miraban la figura, hablaban de justicia. Veamos la dimensión organizacional. Es una dimensión que tiene como elementos fundamentales instancias, estructuras. Por ejemplo, acá tenemos un organigrama que puede orientar una organización vertical o puede orientar una dirección horizontal. Modelo de gestión y participación educativa toma en cuenta ambas versiones, tanto una organización vertical como una organización horizontal. Y acá tratamos, en este diplomado, que sea más horizontal que vertical. Que todos acá estemos de tú a tú. Yo no estoy porque ahora sea más alto por encima de ustedes. Pero obviamente ustedes van a tener en una escuela una directora, un director, que en determinados momentos está en una dependencia vertical. También tenemos responsabilidades. Hay una serie de funciones, de tareas, de responsabilidades. A pesar de que en esta fotografía no hay lápiz y cuaderno, hay un proceso que se está haciendo en la escuela. En muchas de nuestras escuelas de preescolar y primaria pública y subvencionada, se entrega alimentación escolar. Otra de nuestras responsabilidades respecto a la superación profesional, docente, que vamos teniendo día a día. Y nos organizamos desde diferentes formas, desde diferentes ambientes. Y esa organización permite llevar a cabo una serie de acciones, ya sea a todos los niveles nacionales o del centro educativo. Pero también esta dimensión aborda algo muy importante. Vimos que hay estructuras, eso es lo frío de la organización, las estructuras, las responsabilidades, lo normativo, eso es lo frío de la organización. Pero hay algo que es lo cálido de la organización. La parte emocional, y la parte emocional tiene que ver con las relaciones. Y las relaciones tienen que ver con nuestras conversaciones. Somos una organización, la escuela, que vive en constante, en permanentes conversaciones. Vivimos conversando, pero vivimos conversando no para
decir qué bonito, qué feo. Vivimos conversando para coordinar acciones. De una conversación positiva, efectiva, hay coordinaciones de acciones. Y esas conversaciones ocurren a través de 5 actos del habla. Y la dimensión organizacional, hay quienes hablan de organización formal y organización informal. Hay teóricos que dicen que la organización informal es la que pesa más sobre la organización formal. Y cuando abordan el tema de la organización informal, hablan de aquellas reuniones que tienen los maestros, las maestras, fuera de su salón de clase, a la hora de recreo, que están conversando, y dicen que ahí aparecen una serie de cosas que no se abordan directamente en las reuniones formales. Hay quien dice también que a veces en reuniones sociales, ¿verdad?, también se encuentra uno y empieza a conversar de temas que no aparecen en las reuniones formales. En el caso acá, yo quiero que pongamos mucha atención a los 5 actos del habla que hacemos cotidianamente. Obviamente, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro desempeño docente. Son 5 actos del habla que ocurren siempre. Y ocurren entre nosotros. Ocurren entre nosotros y nuestros estudiantes. Ocurren entre los estudiantes. Ocurren entre los directores, las directoras con los docentes. El primer acto del habla son las peticiones. El tema es, ¿sabemos pedir? ¿Hacemos peticiones correctas? Siempre estamos haciendo peticiones. Cuando nosotros le decimos a nuestros estudiantes, mañana tienen que traer la tarea, es una petición. Es una petición. Pero fíjense qué diferencia hay entre pedir, mañana tienen que traer la tarea, a decirle, mañana van a traer la tarea que estoy poniendo aquí en la pizarra de la página tal, de la página tal del libro, o esta que estoy copiando, y la vamos a revisar al inicio, en los primeros 15 minutos del inicio de la clase. Vean qué diferencia hay entre las dos peticiones. Saber pedir. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? A veces somos muy escuetos para pedir. Un segundo acto del habla, las ofertas. Las ofertas tienen una característica importante. Que lo ofrecemos lo que tenemos. Pero a veces ofrecemos lo que no tenemos y ahí vienen los problemas. Porque cuando ofrecemos lo que no tenemos, es un tercer acto del habla que se llama promesa. Y una cosa que genera climas escolares desfavorables en nuestras escuelas es cuando no cumplimos las promesas. Y cuando no cumplimos las promesas, ¿qué se genera? Se genera desconfianza. Entonces, fíjense, decimos que vivimos haciendo peticiones, haciendo ofertas, haciendo promesas. Pero hay otro cuarto del habla importante. Hacemos declaraciones. Y las declaraciones tienen algo significativo en la vida de una escuela y en la vida de las personas. Cuando hacemos declaraciones, cambia.
la situación que teníamos antes de hacer la declaración. Cuando nosotros el primer día del año escolar declaramos inaugurado el año escolar en una escuela, ¿ocurría lo mismo antes de esa declaración en la escuela a lo que sucede después que se declara inaugurado el año escolar? Claro que no. Antes, la escuela vacía, ¿sí? Estaba abierta nada más para las matrículas. Pero cuando inauguramos el año escolar, ¿qué pasa después? Empieza todo un movimiento rutinario de la vida, de la organización de la escuela. O cuando se le declararon a su primera novia, ¿sucedió lo mismo antes de la declaración a lo que sucedió después de la declaración? Por supuesto, si le dijeron el sí. Las declaraciones cambian el rumbo de lo que estamos haciendo. Y hacemos declaraciones. Hasta en la Biblia está dicho, ¿ah?, que las declaraciones cambian el actuar de la gente. Y un quinto acto del habla son los juicios. Vivimos también haciendo juicios. Aquí hay dos tipos de juicios. Hay juicios infundados y hay juicios fundados. Y a lo que deberíamos nosotros practicar es hacia los juicios fundados, no a los juicios infundados. ¿Pero por qué? Porque aquí la asistencia, usted marcó que durante esta semana está entrando a las 7:30, 8 de la mañana, y su entrada es a las 7 de la mañana. Usted está haciendo un juicio con evidencia, fundado, con hechos. Pero cuando usted no tiene esa evidencia, esos hechos se vuelven infundados. Y recuerden, conversamos para coordinar acciones. Pero si nosotros no usamos correctamente estos actos del habla, por aquí decían, van a haber emociones. Ah, si usamos bien los actos del habla, vamos a generar emociones favorables. Pero si usamos incorrectamente esos actos del habla, vamos a generar emociones negativas. Este ámbito que tiene la gestión y participación educativa es muy importante. Vean, no solamente se trata de estructuras, se trata de las relaciones humanas, se trata de la comunicación asertiva, se trata de saber usar los actos del habla para que podamos conversar y que esas conversaciones nos generen coordinaciones de acciones. Y las coordinaciones de acciones, lo que nos van a producir son climas favorables para los aprendizajes. De lo contrario, entonces, los niveles de logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes no van a ser los mejores, no van a ser los más satisfactorios. Y vamos a vivir en escuelas donde, en vez de tener estados de ánimo de resolución, vamos a tener estados de ánimo de resignación. La segunda dimensión, que es al administrativo, tiene que ver con una serie de elementos herramientas, como ustedes ven ahí, de planificación, calendarios, horarios, sistemas de información, manuales de funcionamiento, manuales de procedimientos. Este es un ejemplo
de un horario de clases en una escuela. Ahora con las nuevas tecnologías hay un programa que es este, que se puede bajar y hacer ahí los horarios de clase de una escuela. Una escuela donde tenemos un claustro de profesores de 30, es complejo un sistema de horario. Otro elemento importante de la gestión pedagógica que hemos venido desarrollando son los TEPSES. No hay país, miren, en América Latina, no hay país que esté desarrollando la experiencia que estamos haciendo aquí en Nicaragua sobre los TEPSES. Eso de que una vez al mes los docentes se reúnan para revisar lo que hicieron, evaluar lo que hicieron en el mes de su planificación y luego planificar el próximo mes e intercambiar entre cada uno sus experiencias, sus metodologías, sus didácticas, sus problemas, sus avances. No lo estamos haciendo al 100% bien. Tenemos dificultades, tenemos debilidades. Pero es una experiencia que ha sido muy bien valorada por nuestros docentes. ¿Que hay que mejorarla? Hay que mejorarla. Pero eso de que nos sentemos a conversar, ¿qué hiciste este mes? Esto fue lo que hice. Cumplir, yo no pude cumplir hasta aquí, hasta este logro, no llegué. Yo sí llegué. ¿Y cómo llegaste? Lo hice por esta manera. Yo estoy usando la esfera en geografía. Yo estoy usando el mapa, y el mapa lo uso de esta manera, y uso la esfera de esta otra. Y ese intercambio permite crear nuevos conocimientos, construir nuevos conocimientos, aprender del otro. Entonces es un proceso en la gestión pedagógica que tenemos que fortalecer. Y los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de los medios, el estilo de enseñanza, la didáctica, todo eso, la evaluación de los aprendizajes, son elementos de la gestión pedagógica que nuestro modelo debe de ir profundizando, afianzando, reforzando. Y vamos con el último ámbito, con la última dimensión, que es la gestión comunitaria. Y la gestión comunitaria tiene en nuestro modelo un gran valor porque se retoma la participación de la juventud. Nuestra juventud, asumiendo tareas con mucho compromiso en favor del pueblo. Pero que eso permite a esa juventud ir educándose con esos valores, con esos ideales, con esas prácticas a los cuales está orientada nuestra política de restitución de derechos. En la medida que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, participan en estas tareas sociales, ellos se sienten parte, comprometidos de esa transformación, de ese desarrollo humano al cual nosotros estamos orientando todo nuestro modelo de gestión y participación educativa y, por supuesto,
la calidad del sistema educativo. Este es un proceso que está en caliente ahorita, el censo de nutrición infantil. Y hay lindas experiencias ahorita. Los jóvenes, las jóvenes, midiendo, tallando a las niñas, a los niños, en todo el país. Es apenas un ejemplo, podemos ir mencionando varios. En el documento aparecen varios. El que ha sido muy histórico y muy recurrente en nuestro país, ¿cuál ha sido? Donde nuestra juventud ha participado. Bueno, nosotros, los años 80, la Cruzada Nacional de Alfabetización, cortes de algodón, cortes de café. En los 80, la juventud sandinista tenía un lema que decía: sin una juventud dispuesta al sacrificio, no hay revolución. Ahora la juventud de hoy dice: sin una juventud dispuesta al compromiso. Y es el compromiso entonces lo que permite, y lo que nosotros hacemos también desde la gestión comunitaria, porque los jóvenes vienen de la comunidad. Los jóvenes también participando en esa jornada de vivir bonito, vivir bien, vivir sanos. Hace poco la compañera Rosario Murillo anunciaba que ya los jóvenes también están participando en visitas casa a casa para prevenir el tema de las lluvias, de las inundaciones. De tal manera entonces que también nuestra gestión comunitaria tiene un enfoque: la prevención, la inclusión, la permanencia. El rescate de nuestra cultura. Hace poco el doctor Arrién hablaba de cómo trabajar desde la cultura del pueblo mayagna. Todo un proceso de desarrollo desde su cultura. Y entonces, desde el modelo de gestión y participación educativa, este ámbito de la dimensión comunitaria también es parte de ella. Ahí están los gabinetes de la vida, la familia y la comunidad. Ahí está la población organizada desde sus lugares donde viven, donde habitan, haciendo las transformaciones, haciendo las propuestas, exigiendo y exigiéndose a la vez para transformar su entorno. Eso es parte de esta dimensión que también nosotros, desde nuestro sistema educativo, está orientado en nuestro modelo de gestión y participación educativa. En fin, toda una estrategia donde comunidad, familia, protagonistas, todos juntos, hacemos una educación de calidad y equidad. Ese es el propósito de nuestro modelo de gestión y participación educativa. Con esto he concluido esta parte. No obstante, antes de pasar al refrigerio, deseo conocer comentarios, reflexiones
van a tener la oportunidad entonces de leer todo el documento, desarrollar la guía que está ahí orientada. Sin embargo, sería importante unas tres intervenciones que permitan entender todo este recorrido conceptual, metodológico, que hemos abordado en estos minutos y que permite entonces tener una idea que perfectamente puede ser mejorada, porque además va a seguir construyéndose desde nosotros mismos.